¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de A Tu Salud. Qué gusto es poder acompañarles un ratico más en este espacio para todo público de corte educativo de producción nacional independiente, que de la mano de los mejores especialistas pues busca llevarles la mejor información del mundo de la salud, precisamente para que a través de toda esta data ustedes puedan ganar en herramientas para procurarse un total bienestar, previniendo enfermedades y conociendo todo lo que va evolucionando la ciencia médica para procurarnos un total bienestar, porque no se trata de vivir más años, sino de una mejor forma gracias a la prevención. Les habla María Laura García, certificado de locución 19.283, introduciendo un poco lo que será nuestra conversación del día de hoy, amigos. Desde hace más de 50 años, la radiocirugía estereotáctica ha sido un procedimiento que se ha venido empleando para el tratamiento de tumores y malformaciones vasculares. Ha sido diseñada para permitir el tratamiento de lesiones en las profundidades del cerebro sin necesidad de correr el riesgo de abrir el cráneo y pues proceder a realizar una cirugía neurológica tradicional con el fin de devolverle la salud al paciente. Y ese es nuestro tema el día de hoy, los avances en radiocirugía estereotáctica cerebral, los nuevos equipos que se utilizan para el tratamiento de tumores y malformaciones vasculares junto al doctor Salvador Somaza, médico neurocirujano del Hospital de Clínicas Caracas y ex jefe de la unidad de neurocirugía estereotáctica y funcional del Hospital Domingo Luciani. El día de hoy es un trabalenguas con todo lo que hay que decir rapidísimo, porque si nos ponemos a decir toda la hoja de vida de nuestro invitado, creo que nos llevaría como tres programas más o menos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Laura. Muchísimas gracias por tu gentil invitación a tu programa. Siempre. Y para hablar, muchas gracias, y para hablar de este tema que es muy importante. Yo traté de una manera muy somera de definir lo que es la radiocirugía estereotáctica, pero usted, como especialista y en términos sencillos para que la gente lo pueda entender, ¿en qué consiste este avance médico? Radiocirugía estereotáctica es una técnica que permite el tratamiento de, como dijiste, de tumores cerebrales y malformaciones de una forma no invasiva. Esa es, digamos, una de las grandes ventajas de esta técnica. A través de la utilización de rayos que van enfocados exactamente donde está la malformación, donde está el tumor, con el uso de un aparato que colocamos en la cabeza que se llama marco estereotáctico, podemos dirigir esta radiación en forma precisa, sin lesionar las zonas sanas que están alrededor, que es muy importante, sin haber heridas, sin sangramiento, sin que haya terapia intensiva y con una serie de ventajas importantísimas en el manejo de estas lesiones. De manera que es algo revolucionario realmente desde el punto de vista médico. Pero es que actualmente tenemos en el país un equipo que se llama Gamma Knife. Gamma Knife es el tope de la línea de cualquier aparato de radiocirugía cerebral y actualmente está aquí en el país. Este mes, el mes de julio, es un mes muy importante porque es el mes que marca el inicio de una nueva etapa en el manejo de las patologías neuroquirúrgicas del país con la venida de este aparato. El primer paciente lo tratamos el pasado 6 de julio, muy exitosamente, y ya hemos tratado ya a partir de ese momento aproximadamente como unos 6 o 7 pacientes más. Habíamos dejado una inquietud con respecto a la ventaja de esta nueva herramienta tecnológica para tratar formaciones no gratas como tumores benignos o no en el cerebro. Y eso comparándolo con métodos precedentes, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasa cuando se requiere tomar una biopsia? Sí. Definitivamente hay patologías en las cuales debe hacerse una biopsia cuando uno tiene duda en relación a qué tipo de tumor o lesión estamos tratando y queremos determinar el grado de la lesión. Claro. En esos casos la biopsia es fundamental. ¿Cómo se hace? ¿Ahí sí tienen que utilizarse o valerse de métodos invasivos? Sí, hay una forma menos invasiva de hacerlo, que es justamente con el mismo aparato que estábamos nombrando, con que se dirigen los rayos. Ajá. Este aparato permite dirigir una aguja de forma muy precisa, ir a la zona con un agujerito que apenas tiene 3 milímetros de diámetro, llegar a la zona y tomar una muestra con el paciente despierto. Pues, es decir, sí, completamente no despierto. Duele. No duele porque se hace con una anestesia local. Claro. Y el paciente está ligeramente sedado y es, digamos, comparado eso con una craneotomía tradicional, claro, por supuesto que son grandes las diferencias. Gran avance. Ya tenemos eso, con eso tenemos un largo tiempo ya en Venezuela haciéndolo. Pero lo que estamos hablando de la radiocirugía es lo que distingue, digamos, el tratamiento existente hasta ahorita. Es la gran novedad. Es la gran novedad. Yo tengo ahorita actualmente hasta 1050 casos tratados con radiocirugía hechos con otros equipos. Uh-huh. Estamos comenzando con esta nueva etapa. ¿Y esta nueva etapa qué significa? Esta nueva etapa significa, María Laura, un avance de aproximadamente 25 a 30 años en la neurocirugía venezolana.
porque esto es el método por excelencia en el tratamiento de radiocirugía cerebral. Es decir, es algo que ustedes tendrían que verlo para estar allí y ver la forma. Pero usted lo dice por la efectividad, por la precisión, por los efectos colaterales. ¿Por qué, doctor? Lo digo por varias cosas. Uh-huh. Uno, es fácil de usar para el neurocirujano y de controlar una serie de patologías que antes no podían controlarse. Es muy efectivo, es muy preciso, es repetible, es no invasivo, y por supuesto, al no ser invasivo, no tiene todas las características tradicionales de una cirugía convencional. Pero el hecho de que esté en manos del neurocirujano, que esté entrenado, hace que yo pueda tratar pacientes, todos los pacientes, 3-4 pacientes en un día, con esta claro. técnica. O sea, es extraordinariamente efectiva y digamos, útil. Yo me imagino que, aunque la radiofrecuencia es algo que, como usted lo dijo, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, este avance en el equipo que permite aplicar esa técnica, ahora ustedes pues tienen una mayor precisión, que lo mencionaba, pero me imagino que también esto tiene que ver cómo es el cerebro, la zona que se está trabajando, menos efectos secundarios que los métodos precedente. Eso es correcto. Uh-huh. Pero fíjate lo siguiente, la precisión de este equipo es de 0,2 de milímetro, es decir, para que la gente tenga una idea, agarra un milímetro, divídelo en 10 partes y toma dos partes de ese milímetro, y ese es el error mecánico que tiene. Y por lo tanto, que se vean afectadas funciones corporales mínima la posibilidad. Por supuesto, puedes tratar lesiones que estén, por ejemplo, cerca del nervio óptico a una distancia de 2 milímetros y puedes tratarlo con una seguridad uh-huh. extraordinaria. Ya casi finalizando nuestro espacio de hoy, dedicado a hablar de la radiocirugía estereotáctica cerebral a través de nuevos equipos para el tratamiento de tumores y malformaciones vasculares, junto al doctor Salvador Somaza, médico neurocirujano del Hospital de Clínicas Caracas. Y precisamente a eso quería llegar. Usted hablaba que con esta nueva tecnología, con este nuevo equipo que se llama Gamma Knife, se están inclusive corrigiendo, tratando problemas cerebrales que antes no podían abordarse. ¿Cuáles serían estas enfermedades? ¿Quiénes se pudieran beneficiar de esta nueva herramienta? ¿Y si existe un rango de edad para poder someterse a este tipo de cirugía no invasiva? Ya, en teoría cualquier paciente puede beneficiarse de esto. Inicialmente, cuando la radiocirugía se origina, se trataban únicamente de pacientes que no tenían otra alternativa porque la cirugía estaba contraindicada en ello. Ahorita se usa en cualquier paciente, es una indicación primaria en cualquier paciente, en la gran mayoría de las patologías. ¿Cuáles son esas patologías? Tumores benignos como meningiomas, neurinoma del acústico, tumores malignos como gliomas, malformaciones arteriovenosas, malformaciones vasculares de tipo cavernomas. Puedes también usarlo en patologías como la neuralgia del trigémino, que es un dolor sumamente intenso en la cara, insoportable. En la cefalea de Horton, que es un tipo de cefalea específica muy, muy, muy importante. Puedes usarlo en patologías que antes se pensaba que no podían tratarse, como algunas patologías psiquiátricas en donde existe un total no respuesta del paciente al tratamiento médico, como sería la obsesión compulsión. Está determinado en qué parte del cerebro, pues. Resistente a nivel de los núcleos basales. Será el problema, ¿no? A nivel de los núcleos basales del cerebro. Igualmente en la depresión mayor, intratable médicamente. Con resultados que son extraordinarios realmente si uno ve la falta de respuesta médicamente. Te está hablando de cosas realmente positivas. Son muy positivas. Vamos a dar una página en internet para que ustedes a través de esa página web puedan obtener información acerca de este nuevo tratamiento o esta novedad de la ciencia médica que se llama Gamma Knife. Es www.salvadorsomaza.com, es la página de nuestro doctor invitado. Somaza es con Z. Entonces, repito, www.salvadorsomaza.com. Allí obtendrán, pues, toda la data que necesitan para enterarse más de todos estos avances que definitivamente cambian la vida del hombre, pues, esperado para bien. Ahora, ¿algún mensaje final? ¿Algo que no se haya dicho, doctor, que quiera dejar allí? Sí, este equipo realmente, como hemos dicho al principio, es un equipo que ha revolucionado y va a revolucionar la neurocirugía del país. Se encuentra situado actualmente alojado en el CDD, Centro de Diagnóstico Docente Las Mercedes, en conjunción con el Hospital de Clínicas Caracas. Un grupo de especialistas trabaja en este tratamiento, como un radioterapeuta, un neurocirujano con formación en radiocirugía y con experiencia, y por supuesto los técnicos que trabajan ayudando en la parte de imágenes y en la parte de radiocirugía propiamente dicha. Bueno,
Gracias por haberse tomado el tiempo para acompañarnos, doctor, que siempre es muy valioso para nosotros contar con especialistas de su talla, y más cuando van a comentar cosas que realmente representan una novedad y una esperanza, pues de una mejor vida para todos los seres humanos. La salud es un bien que definitivamente no tiene precio.